¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué placer de saludarlos. Estamos iniciando una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. Como lo dije, lo he explicado a lo largo de la semana, desde el miércoles y hoy, la verdad que la garganta maltrecha tiene que ver y tiene la culpa Martín Benítez después del gol extraordinario para dejar afuera de la Copa Sudamericana Atlético Tucumán. Y bueno, como hincha se te sale la cadena, si lo gritás como relator no pasa eso porque modulás, pero el hincha no, grita con el corazón y así queda justamente la garganta. Pero bueno, rápidamente, trabajando con todo el equipo, Rodrigo Simil en la cámara de piso, Luchi Escobar, que acaba de llegar, pero todo el mundo está trabajando en coberturas que ya le vamos a contar. Luchito estaba en eso, justamente. En el control pusimos la dupla titular, Martín Catéter Velázquez y Emanuel Velázquez. Lo recuperamos al director, ¿no? Edición, dirección y puesta al aire. Está todo perfecto, ¿no, Emma? Y nos alegra mucho. Bueno, la supervisión periodística de Luisito Verón, la dirección general de Gigacom Televisión. Lo climático siempre tiene que ver. El repaso habitual, la temperatura 18 grados a esta hora de la noche, cielo algo nublado, vientos leves a moderados del sudeste. Para mañana viernes, por la mañana, nubosidad variable, hacia la tarde desmejorando y probabilidad de lluvias aisladas. 13 será la mínima, 22 la máxima para el viernes. El sábado, cielo parcialmente nublado durante todo el día, 7 grados de mínima, 23 de máxima. Para el sábado vuelve el frío, 7 de mínima, 23 de máxima. Para el domingo, algo nublado durante todo el día, 8 de mínima, 24 de máxima. Para el lunes, panorama idéntico, nubosidad variable e inestable hacia la tarde-noche. Del día lunes, 26 grados de máxima. Bueno, la verdad que está con variables la cuestión climática, de nubosidad variable no sale, no vamos a tener, parece, días a pleno sol, y en el camino de aquí al lunes hay algunos desmejoramientos temporarios. Nos vamos a meter enseguida en el desarrollo de la actualidad informativa. Esta mañana comenzó el ciclo de capacitación sobre políticas de género, organizado por la Secretaría de Acción Social, y se desarrolla lógicamente en el SIC. Nosotros tenemos notas con las capacitadoras Gabriela Miñola y Magali Quinteros. Aquí está. Justamente, como decía acá Lucila, la subsecretaría firma convenios con municipios y comunas, sobre todo para formalizar de alguna manera el compromiso que tienen los gobiernos locales en el abordaje, en el primer nivel de atención en la problemática de violencia de género. Y promoción de derechos. Usualmente se habla mucho de la violencia de género, pero si no trabajamos desde las políticas públicas, promoción de derechos de las mujeres, que es la prevención para las situaciones de violencia de género, quedaríamos de alguna manera un poco... nos faltaría una pata en realidad para el abordaje de esa problemática. Justamente los municipios y comunas que han conveniado con la subsecretaría, se ofrece una capacitación, un proceso de capacitación que lo que pretende es justamente trabajar en talleres para conocer cuál es la problemática en la localidad, poder recabar la mayor cantidad de datos, cuál es el diagnóstico que se hace desde ese lugar, y desde allí ir acompañando todo este proceso desde los programas que hay desde la subsecretaría, y sobre todo lo que pretendemos trabajar en la capacitación es género, perspectiva de género, los tipos y modalidades de violencia de género que se establecen en la ley provincial 13.348, y algunas estrategias de abordaje comunitario, social, desde las políticas públicas, donde la subsecretaría acompaña. Nosotras pertenecemos al equipo de promoción de derechos, que es justamente el equipo que hace este acompañamiento y hace las capacitaciones. Así que, vamos a trabajar junto con el municipio y esperamos que sea de mucha utilidad y poder llevarnos toda la posibilidad de información como para poder abordar desde la localía las situaciones de violencia. Bien, la idea es justamente trabajar con lo que son los equipos locales
de lo que se va a ir configurando como el primer nivel de atención, y en ese caso está destinado a la gente que conforma desde la localidad, desde el municipio, ese equipo, sumado a distintos referentes de otros organismos como es educación, salud, policía, el sistema judicial, también las organizaciones de la sociedad civil, porque nosotros decimos que es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil también estén presentes en estas capacitaciones, porque son de alguna manera quienes van monitoreando esta política pública y el ejercicio que vamos haciendo desde los distintos organismos del Estado, tanto provincial como local, y en función de eso también son quienes nos van diciendo, bueno, hay que seguir trabajando en este sentido o habría que apuntalar y fortalecer en estas funciones. Así que, bueno, un poco la idea es poder trabajar con estos diferentes referentes de las organizaciones, ir creando lo que nosotros decimos una red de trabajo conjunta, en donde abordar estas situaciones particularmente que hablamos de violencia de género, pero sí tener una mirada a través de lo local integrada, porque no es desde un solo organismo, desde un solo profesional que se abordan estas situaciones, sino que es justamente en la integralidad poder ir teniendo justamente intervenciones y estrategias de acompañamiento que permitan ir acompañando a las mujeres en este proceso. Bueno, muy bien, ahí compartíamos la primera nota de esta edición del informativo. Le vamos a dar continuidad, en este caso, a la Secretaría de Turismo de la provincia y lógicamente también el organismo municipal, dieron inicio a un curso de capacitación teórico-práctico denominado Anfitriones Turísticos. Tenemos entrevista con María Victoria Piedrabuena y Laura Suaznávar. Aquí está el registro que compartimos con ustedes. Bueno, hoy se comienza a dictar el curso de Anfitriones Turísticos, que está destinado para todos los prestadores de servicios turísticos, todos los que estén relacionados con el turismo o que les interese saber de los atractivos naturales, culturales e históricos que cuenta la ciudad. Hoy comienza con un curso dictado por la Secretaría de Turismo de la provincia sobre turismo en general, y mañana continúa con el curso de historia, recursos naturales, avistaje de aves y un poco de piscicultura. Que lo dicta Alisandro, Ayelen Monchuti y Mauro Pergacere de Piscicultura. La idea es que tomen los conocimientos e incorporen la cultura, la historia, bueno, y como decía, los recursos naturales de San Javier, y que el día de mañana, si se encuentran con un turista, sepan qué contarles, dónde poderles decir, pueden hacer avistaje, pueden ir a ver piscicultura. Y lo mismo que un guía de pesca, que no solo sea guía de pesca, sino también guía turístico en general. Tenemos muchos alumnos también. Tenemos alumnos de la escuela técnica, con terminalidad de turismo, los chicos de economía social que comenzaron este año, y bueno, muchos profesores y gente particular que quiere aprender. Claro, la escuela técnica tiene una terminalidad dedicada al tema turístico, ¿no? Se pueden ensamblar prácticamente con el punto educativo también. Exactamente, aparte ellos siempre están predispuestos, la escuela está predispuesta a trabajar con nosotros porque quieren aprender hasta de cómo se organizan estas cosas. Todo lo referente al turismo, así que ellos siempre participan y están predispuestos a todo lo que se organiza. ¿Cómo va a ser la temática del taller? Bueno, hoy sería, bueno, como les decía, la parte teórica de turismo general. Mañana la parte teórica también de 9 a 12, con todos los atractivos de nuestra ciudad, y por la tarde sería la parte práctica. Luego, la semana que viene, se les da como una semana como para estudiar un poco, y la idea es que la semana que viene sean algunos de los participantes ellos mismos guías turísticos de los demás, que hagan ellos los recorridos, y bueno, viene la gente de provincia también, como para tomarles el examen, digamos, y se entregarían los certificados. ¿Cuáles van a ser los temas específicos que ustedes van a abordar? Para nosotros la clave, que es nuestra política de Estado, es hablar del turismo sustentable, por el que nosotros bregamos, que es aquel turismo que impacta positivamente en las cuestiones económicas, es decir, deja la plata en el lugar,
¿sí? En las cuestiones ambientales, qué tipo de turista queremos, que no perjudique el ambiente del lugar, y en las cuestiones culturales, es decir, que no impacte tampoco las modificaciones de la idiosincrasia de la gente de San Javier. Muy bien, toda la actualidad en el informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. Nos estamos preparando con todo para cuando llegue el fútbol codificado, ¿no? Esto hay que decirlo, es tecnología de punta. Es más, el fútbol a través de Gigacom, de la Superliga de la República Argentina, la va a ver en HD. Digamos, me cuenta Manuel, que me tiene al tanto, pues el único que me cuenta, el otro coloradito y ese otro, olvídese, pero me cuentan que algunas pruebas, la verdad, están entregando una imagen en high definition realmente extraordinaria. Y no solamente será el fútbol, sino serán algunos canales más dentro de la programación que se viene, yo creo que a partir de octubre o noviembre, esto se va a terminar de definir seguramente en el futuro. En este momento, yo decía, están trabajando, vino Luchi, pero se sigue trabajando. Vamos elaborando notas con la boxeadora Emilia Cellini y entrega de aportes del senador José Ramón Baucero, como así también la entrega de premios del sorteo anual del bingo del Rotary Club. Allí también estuvimos en una jornada muy movida, por cierto, para todo el equipo. Taller de recuperación de identidad se desarrolló en la Escuela de Educación Técnica número 284 Florián Pauque, organizado por AMSAFE y lógicamente por la entidad educativa. Tenemos testimonios de Patricia Hernández, delegada seccional de AMSAFE, y José Bejarano. Hola Luis, bueno, buen día, bienvenidos. La jornada está organizada con el Ecomuseo de AMSAFE San Javier y con la Escuela Técnica, el equipo directivo y algunos profesores. José es profesor también de acá de la escuela y también es integrante del Ecomuseo San Javier. La propuesta que trajimos hoy tiene que ver con trabajar la identidad y lo vamos a hacer con un trabajo que ya venimos haciendo con los docentes, con los delegados, y la idea es recorrer distintas estaciones en donde los chicos van a poder indagar sobre nuestra historia reciente, nuestra historia viviente en el caso de Ángela y Néstor, y en el otro salón vamos a encontrar con la historia en distintas obras pictóricas, como es la de Florián Pauque, y obras escritas, como son las poesías de Julio Miño, que esos talleres van a empezar a las 9 de la mañana. El taller de la obra de Florián Pauque está a cargo de la Fundación Florián Pauque, y las poesías de Julio Miño van a ser trabajadas por Olga Miño, que es su hija. También vamos a tener la visita de una escuela que es de San Martín Norte, la 6070, que hizo un trabajo de investigación sobre identidad y que hoy nos vienen a contar esa experiencia, que fue premiada a nivel provincial y pasó a una instancia nacional, con lo que tienen que ver en una instancia en donde se sintetizan distintas experiencias didácticas a través de la Feria de Ciencia. Así que bueno, eso va a ser nuestro recorrido, nosotros contando nuestro proyecto, que tiene que ver con la visibilización, la recuperación de nuestra cultura, de nuestra lengua. Trajimos para trabajar con los chicos distintos vocablos, además de las historias, de las fotos. Así que bueno, yo creo que va a ser una jornada interesante, distinta para los chicos, porque está situada en su escuela, así que van a poder trabajar sobre ello. Y después van a cerrar con una expresión de arte que está a cargo de Gladys Oviedo, que es profesora de esta escuela, y de José. Bueno, José, contanos un poco sobre la temática que va a tener. Bueno, mira, en principio también buenos días. Como decía Patricia, esto en realidad tiene que ver con el hecho de resignificar nuestro patrimonio cultural, partiendo de la base que también nuestros directivos han tenido algunas inquietudes en relación a restablecer esa cultura. Pensemos que esa cultura fue opacada, fue invisibilizada, como dice Patricia, a partir de 1492, con lo que fue la conquista de América. Y a partir de eso, y por distintas razones, se fueron generando concepciones erróneas, representaciones y estereotipos acerca de lo que es un indio. Entonces, hoy hablar de eso es como si fuese una mala palabra.
la mirada que se fue centrando en lo social tiene que ver en otros órdenes, principalmente por una cuestión histórica de Argentina, a partir, por ejemplo, del modelo de 1880, empieza a pensarse en Europa. Y a partir de ahí se continúa con ese mismo lineamiento. Entonces hoy nadie quiere abocarse a pensar en sus raíces. Y se llega a desentender lo que es nuestra identidad cultural, que tenemos un patrimonio riquísimo, donde nuestros pueblos originarios en realidad tienen muchas sabidurías, todos sus conocimientos. Entonces gracias a que ANSAFE con Patricia y el grupo de Ecomuseo y de Renacer fueron pensando en un proyecto macro que vienen abordando desde hace mucho tiempo, nos decidimos juntar también con las inquietudes de esta escuela, como decía anteriormente, con nuestros directivos, y a partir de eso poder hacer que nuestros alumnos empiecen a pensar una nueva perspectiva, que tengan un nuevo enfoque y que entiendan que no está mal que tengamos las comunidades aborígenes y que nosotros seamos descendientes de ellos, dado que cuesta mucho tener que pensar, no somos europeos, no somos yanquis, en realidad somos lo que somos, y es muy importante y es lo que se tiene que valorar. Así que, bueno, en términos generales, digamos que esto es lo que nosotros estamos intentando realizar en el día de hoy. Muy bien, seguimos entonces a través de Gigacom Televisión con la mejor imagen y sonido para entregarles el informativo de hoy. En este caso, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, se celebró el Día del Maestro. El acto oficial se realizó en la Escuela 433 y fue presidido por el intendente de la ciudad, quien al término justamente de la ceremonia dijo lo siguiente. Bueno, en primer lugar, agradecer a las autoridades de la escuela, a la comunidad educativa, por siempre tener esta atención de organizar este acto, que digamos en conjunto con la municipalidad, pero siempre la responsabilidad mayor es de la escuela, y bueno, siempre nos sentimos cómodos y halagados de estar acá. Y bueno, yo creo que las palabras mucho sobran para, creo que uno de los hechos trascendentes del ser humano es tener la posibilidad de instruirse, educarse y prepararse para participar en la comunidad. Yo creo que el desafío es permanente de no decaer, que si la educación decae, decae la sociedad. Creo que nuestra ciudadanía, nuestro país ha tenido altibajos. Bueno, espero que en algún momento encontremos todos juntos el camino de que nunca la educación abandone la senda positiva y que vaya siempre para arriba. Así que muchas gracias a ellos. Intendente, en su discurso dio lectura a una nota muy importante, bueno, de un diario en el año 2005, y bueno, y también eso reflejaba toda una etapa y toda una transición histórica. No, lo que quise reflejar es que cómo a través del tiempo, hace 12 años que tiene esa nota, y a lo mejor si leemos una nota de hace 30 años, capaz que estábamos leyendo las mismas cosas y decir las mismas cosas sobre Sarmiento, porque la actualidad mayúscula que tiene Sarmiento es que él podría estar escribiendo lo que escribió hace ciento y pico de años y sus acciones tendrían sumo valor hoy. Entonces eso es lo que, digamos, es uno de los pantanos de nuestra sociedad, abandonar eso y, digamos, cumplir con lo que nos propusieron nuestros mayores, Belgrano, Sarmiento, San Martín, cumplirlo definitivamente. No abandonarlo a ellos en la historia, pero sí decir, mira, cumplimos con lo que ustedes se propusieron. Y hay muchas tareas inconclusas y la de Sarmiento la está, por supuesto. Ahora, Mario, hubo un proceso de revisionismo donde intentó ponerse en duda la figura o la imagen de todos los próceres que usted hacía mención. Mirá, yo alguna vez lo he contado esto, pero yo era un crítico de Sarmiento. Entonces, claro, era crítico con la seguridad que me daba la ignorancia. Entonces un día mi papá me dijo que yo era un ignorante, justamente que no sabía nada, que me ponga a leer que había hecho Sarmiento. Y bueno, le hice caso. Y bueno, él era muy admirador de Sarmiento. Y bueno, yo me transformé en un admirador de Sarmiento porque la verdad que no sabía nada. Y hay muchas cosas que se hacen en el revisionismo histórico tratando de traspolar las situaciones. Es como si nosotros analizáramos la esclavitud, perdón, con los ojos de Aristóteles, que tenía esclavos, porque era normal tener esclavos. O sea, no podemos traer un tiempo a otro. Lo que sí es que lo que nos propuso Sarmiento, la ruta que nos propuso Sarmiento a la sociedad argentina, está vigente. Yo creo que tenemos que retomarla. Hay una serie de hombres en la historia argentina
que nos propusieron rutas no exentos de problemas, no exentos de sacrificios, pero yo creo que la sociedad argentina tiene que retomar esto, porque si no tenemos destino. O sea, yo la escuchaba a la directora con atención y me parece que el andarivel de los derechos es un andarivel que hay que defender fuertemente, pero también tenemos que defender también con la misma fuerza el andarivel de nuestras obligaciones, porque lo que nos hace sujeto de derecho es cumplir con nuestras obligaciones también. Y todo eso es lo que nos propuso Sarmiento. Muy bien, amigos, seguimos con el detalle de toda la actualidad. En este caso, días pasados, fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de dos postes del servicio telefónico, precisamente en calle Nicasio Oroño, entre Sarmiento y 9 de Julio. Vamos a compartir las imágenes y el informe. Cabe destacar que ayer la empresa procedió a darle solución al inconveniente. Las ráfagas de viento provocaron que dos postes de madera se quebraran en su base y quedaron sostenidos por la red eléctrica. La zona fue vallada y se recomienda precaución al transitar. El hecho ocurrió en calle Nicasio Oroño, entre Sarmiento y 9 de Julio. En la tarde del domingo, dos postes que sostienen el cableado del servicio telefónico, debido a las ráfagas de viento, se inclinaron y, de no ser por el preensamblado de la empresa provincial de la energía, que lo sostuvo, hubiesen provocado daños en viviendas particulares. A los pocos minutos del hecho, personal policial procedió a informar a quienes trabajan para la empresa telefónica de lo sucedido y luego se realizó el vallado correspondiente para evitar algún tipo de accidente. Se solicita a las personas no transitar por ese lugar hasta tanto sea solucionado el inconveniente. Seguimos con toda la cobertura informativa a través justamente de Canal 2 de Gigacom, el informativo como cada jueves, recordando que lógicamente en este momento todo nuestro equipo está trabajando en distintas coberturas que lógicamente iremos reflejando en ediciones especiales a lo largo de las próximas jornadas. Bueno, nuevo emprendimiento del ámbito empresarial, nuevo emprendimiento en nuestra ciudad, abrió sus puertas Farmacia Vergesio. Vamos a compartir el testimonio de Luis Enclusen, Teddy Luis Firmani, el titular, y la farmacéutica Fiorella Vergesio. Aquí están. Tengo el agrado de haber acompañado a Teddy Luis a ayudar a organizar la farmacia de Fiorella Vergesio, la farmacéutica que nos acompaña en el emprendimiento. Teddy Luis ha estado a cargo de todo lo que es la organización de la farmacia. Yo lo único que hice es ayudarle acá en San Javier. Y creo que en definitiva lo que hice fue ayudarlo a la familia a hacer el trabajo. Espero que anden muy bien. Tenemos muchas expectativas. Y bueno, en sí el proyecto es de Teddy Luis Firmani junto con Fiorella. Así que yo creo que ellos son, aunque no están acá en San Javier, Teddy Luis, hijo de Teddy, de la familia de Doña Zulma, somos todos conocidos acá. Y bueno, es un muy buen emprendimiento, esperemos que andemos bien y que sirva a la comunidad. Teddy Luis, sensaciones de este acontecimiento, imagino, particulares, ¿no? Sí, intentando generar un servicio que sea completo, que verdaderamente sea un punto de referencia para acá, para la sociedad. De todo lo que es mi experiencia allá en Santa Fe, de lo que uno recauda, de saber que verdaderamente es una necesidad y que tiene que estar a la altura de lo que demanda la sociedad. Creo que San Javier es una excelente plaza para que quiera invertir seriamente y empezar a marcar una diferencia hacia arriba que creo que está faltando acá en la parte comercial en varios aspectos. Y bueno, intentaremos cumplir con las expectativas de toda la comunidad. Sabemos que la apuesta ha sido ambiciosa, sé que han hecho un gran esfuerzo para, lógicamente, dotar a esta farmacia de una estructura muy amplia, digamos, que la gente venga y encuentre todo lo que busca. No estoy tan errado, ¿no? No. Esa es la idea. Poco a poco vamos a conocer lo que es el mercado y, bueno, a partir de eso iremos construyendo en función de las necesidades que presente la sociedad. Esa es la expectativa. ¿Cuál fue el impulso que tuviste para abrir una farmacia? ¿Qué necesidades viste? Sabiendo que las farmacias que están acá son ya de años, de que es bueno por ahí un recambio, de que haya un recambio generacional, por eso también la farmacéutica acá es casi nueva, recién recibida, se estuvo capacitando allá lo que es en Santa Fe. Y bueno,
creemos que vamos a estar a la altura de las expectativas que hemos generado. Y Fiorella, a ver, ¿qué te hace tomar la decisión? Pues sabemos que venir a un pueblo con características a veces disímiles, diferentes a una gran ciudad, digo, ¿pero qué te han hecho hacerte cargo de este desafío? No, me gustan los desafíos, me gusta conocer gente nueva, otra sociedad, así que eso me impulsó a venir. Y te han armado un buen equipo de trabajo, así que... Un buen equipo y bueno, estoy muy agradecida porque más que ya son familia, así que bueno. ¿Vos sos del norte de la provincia? Norte de Santa Fe, Tostado. Un cambio brusco, del seco al húmedo, pero bueno, nos vamos a acostumbrar. No vas a tener problema con el agua acá. Seguramente no, pero bueno, nos adaptamos rápido. Bueno, y esperemos que, digo, hablando de lo que es la estructura y lo que decía Teddy Luis, lógicamente un grupo importante de gente, y te digo, por lo que percibimos en un rato estando aquí, ya 15 o 20 personas vinieron directamente a comprar, así que yo no sé cuáles eran las expectativas de ustedes, pero da toda la sensación que la demanda va a ser muy importante. Sí, yo que estuve acá hace una semana y vi mucha gente que quería comprar, así que bueno, los esperamos a todos a partir del lunes y bueno, bienvenidos. Además, una gran expectativa y por la zona en la que se instaló la farmacia, que está tan solo a una cuadra del hospital y también queda muy cerca para la gente de los barrios. Sí, por lo que me comentó la gente, me dijeron que faltaba una farmacia en esta zona porque toda la gente es como que se tenía que trasladar. Muy bien, ahí estaba entonces la inauguración de Farmacia Vergesio. Otro de los temas tiene que ver con que el Ministerio de Educación de la provincia realizó el sorteo para los cursos de capacitación en gasistas domiciliario. El mismo se dictará en la Escuela de Educación Técnica número 284, formará 30 personas de distintas localidades de los departamentos Garay y San Javier. Cabe destacar que en nuestra ciudad se capacitarán propias de San Javier, 9 personas. Tenemos nota que hemos registrado con Viviana Córdoba y que lógicamente ponemos a vuestra consideración. Sí, nosotros venimos en relación con el tema de los cupos del Ministerio de Trabajo, hace 5 años que venimos trabajando juntos. Es un acuerdo entre ministros provinciales, pero también entre ministros a nivel nacional. El acuerdo lo que implica es, yo lo explicaba también hoy, tanto la Oficina de Empleo como el Ministerio de Educación históricamente han competido territorialmente por las ofertas de capacitación laboral, porque ellos también tenían la potestad de generar espacios de capacitación. Nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que en realidad los mejores entornos, los mejores talleres están dentro de las escuelas. Entonces el acuerdo que hicimos es que ellos vengan a las escuelas, que no se armen tantas estructuras en vecinales y en otros lugares, sino que los vecinos vengan y tomen un taller de soldadura con el equipamiento de soldadura, digamos, ¿no? Es un acuerdo importantísimo. Lo venimos trabajando en todas las localidades de la provincia y lo que hacemos es que cada vez que abrimos un curso le damos 5 lugares. ¿5 lugares para quién? Ellos trabajan con jóvenes, con planes nacionales, y esos jóvenes tienen una obligatoriedad que es cumplir con una capacitación. Y como ya no dictan capacitaciones, cubren esa necesidad derivándolos a los cursos nuestros. Así que en este caso ellos pidieron nada más que la incorporación de una persona que ya está verificado que cumple el requisito académico, con lo cual quedaría, pero también para que los vecinos sepan que no es que alguien fue y por un acuerdo con la Oficina de Empleo entró, no, son jóvenes que vienen de programas nacionales y que hay que darles un curso, que darle la posibilidad de un curso, y bueno, en este caso tienen 5 lugares. En el caso de los vecinos de Callastá a Román, ¿cuáles van a ser los requisitos indispensables para poder acceder al curso? Los requisitos son iguales para todos. Hay que tener el segundo año de la escuela aprobado, ¿sí? Desde esa escuela secundaria aprobado, es decir, lo que era el octavo y noveno, ¿sí? Es necesario en función de las prácticas que tienen que realizar. Y no tiene que ver con la localidad, tiene que ver con la reglamentación de gas, y con el certificado que van a tener. Lo más importante, que recién lo charlábamos con algunos vecinos, es que vengan, porque la verdad que se hizo un gran esfuerzo en que todos tuvieran lugar, en que no fuera San Javier la que lleva profesionales a todos lados, sino que cada localidad pueda tener un desarrollo. Entonces, este vecino que salió sorteado, si no viene, pierde la localidad el lugar, ¿se entiende? Porque no hay forma de cubrirlo. Entonces,
Yo sé que es un curso de un año, pero vuelvo a decir, nadie puede matricular y ejercer profesión en menos tiempo, digamos, sobre todo con lo complejo que es todo lo que es las instalaciones de gas. Pero es un curso muy importante y todo el esfuerzo que se hace es para que los vecinos accedan de manera gratuita. Entonces, la verdad que es un derecho, digamos, para las localidades y estaría buenísimo que los vecinos lo puedan llevar adelante. ¿Cuándo comenzará? Empiezan después del 15 de septiembre, ahora tenemos que hacerle, queda a la escuela la tarea de verificar todos los legajos, ¿sí? Tienen que llamar, lo que hicimos recién fue sortear 50 lugares en realidad, porque lo que estamos armando es un sistema paralelo de titulares y suplentes de manera de ir compensando los espacios que queden vacíos. Y la escuela tiene que llamar a todos y todos se tienen que presentar, digamos, estas 50 personas a traer su documentación. Y de esa forma van a verificar el ingreso. Bien. Haciendo este curso, ¿qué es lo que los habilita? Haciendo este curso ellos obtienen un certificado como gasista domiciliario, que muchas veces por error se le dice el gasista matriculado. El gasista es matriculado cuando matricula por el ente regulador, digamos, ¿no? Que en este caso puede ser Litoral Gas. Pero con el certificado de gasista domiciliario ellos matriculan. Digo, la documentación para matricular es llevar el certificado nuestro y hacer las inscripciones de AFIP que hace cualquier profesional independiente. Muy bien, ahí estaba la continuidad del informativo. Nos vamos a meter ahora en el ámbito político. Elecciones 2017, la segunda candidata a diputada nacional por el Partido Justicialista, acompañada por el senador José Ramón Baucero, compartió un desayuno de trabajo y ofreció conferencia de prensa. Hablamos de Alejandra Rodenas y en parte de la misma dijo lo siguiente. Yo creo que la elección se polarizó y creo que la elección va a seguir polarizada. Creo que la gente está detectando y creo que esto significa un cierto avance. La gente lo que se está dando cuenta, y el santafesino porque lo está sufriendo concretamente, es que realmente tenemos dos modelos confrontativos en el país. O estamos con un modelo conservador, estamos frente a un modelo de retracción de derechos como es el modelo de Cambiemos, o estamos con el Frente Nacional y Popular, que implica en este caso, creo, nosotros somos la alternativa frente a estas cuestiones, y es el Frente Justicialista, vuelvo a repetir, con sus aliados históricos, con aquellos incluso que nosotros estamos, ayer conversábamos esto porque creo que es motivo de reflexión. Hay una gran cantidad de votos en blanco, hay una gran cantidad de gente que no concurrió a votar. Es muy importante trabajar ese voto, nosotros lo vamos a trabajar. No es que vamos a salir a buscar ese voto. Creo que lo que estamos haciendo es una exhortación a todos esos sectores para que reflexionen acerca de lo que se viene en el país. O sea, todo indica que va a haber un segundo ajuste después de octubre. El gobierno no dudó en incumplir sus promesas de campaña al momento de llegar al gobierno. Con lo cual, ¿por qué vamos a dudar nosotros de que no va a haber un nuevo ajuste a partir de octubre? Con lo cual, creo que este peronismo movilizado, este peronismo unido, este peronismo de pie, este peronismo que convoca, vuelvo a repetir, a sus aliados, a los sectores independientes y que también convoca a aquellos que votaron en blanco, este voto bronca, este voto enojo, muchas veces, lo conviertan en un voto positivo y y encuentren cierta viabilidad para oponerse al modelo de Cambiemos. El colega decía recién, Alejandra, a la hora de votar, ¿cómo van a hacer para discernir? Digo, Raúl Alfonsín decía, el límite ya sabemos cuál es. Uh-huh. ¿Para ustedes es parecido este límite? Y yo creo que sí. Yo creo que ahí cuando esa frase de Alfonsín es muy interesante, porque aparte hablaba del discernimiento. ¿A dónde está el límite? El límite está claro. Uh-huh. Y el límite son los modelos conservadores. Y creo que estos modelos conservadores, estos modelos neoliberales, que de alguna manera están también demostrando un fuerte impacto en la región, creo que para nosotros es muy importante que la gente lo tenga claro, que lo reflexionen en familia, que se reflexionen en las instituciones intermedias, que la gente lo pueda dialogar y que pueda entender que el futuro de los modelos neoliberales es siempre con la gente afuera. Y es siempre ajustando los bolsillos de los trabajadores, ajustando los bolsillos de los que menos tienen, excluyendo, retrayendo todo lo que son avances de derechos en términos de políticas públicas. Hemos tenido un gobierno que estuvo... quiero mandar un saludo muy especial a todos los docentes del Departamento San Javier, porque bueno, el Día del Maestro se avecina, y yo creo que los docentes tienen claro de que tuvieron prácticamente
casi el año entero sin paritarias. Un presidente. Que el candidato sea justamente quien no pudo arreglar la paritaria nacional. Es un contrasentido. Eso no es un contrasentido, es la metáfora del modelo. Bueno, ahí estaba Alejandra Rodenas en su visita a San Javier y el otro acompañante en la fórmula, hablamos de Agustín Rossi, también visitó nuestra ciudad, estuvo en instalaciones del Centro Social San Javier en un acto multitudinario, partidario, y en un segmento de su alocución señaló lo siguiente. Si la política te pone en esa opción, si el gobierno en realidad te pone en esa opción, si el gobierno te pone en la opción de pagar la luz o comer, la verdad es que el gobierno no está haciendo las cosas bien, porque no te pueden poner en la opción entre elegir entre lo malo y lo peor. La política está para resolverle los problemas a la gente. La política está para mejorar la calidad de vida de la gente, no para empeorarle la calidad de vida de la gente. ¿Para qué? ¿En beneficio de qué? ¿En beneficio de un futuro que nunca nadie sabe? Nunca nadie les pidió que nos dieran futuro, lo que nos pidieron, le pedimos que nos den presente. Nunca nadie les dijo que las cosas para los argentinos estaban complicadas. Ellos dijeron, las cosas para los argentinos están complicadas. ¿Y por qué estaban complicadas si estábamos más o menos viviendo relativamente bien? Había que acomodar una cosa, había otro gobierno, otro signo político. Bueno, está bien, pero hicieron todo lo contrario a lo que el pueblo argentino necesitaba. Se han visto cerrar, el otro día estaba en Rafaela y leí una noticia, una casa tradicional, 20 años abierta, cerrada por baja de ventas. Comercios que cierran. En Rosario, el presidente de la asociación empresaria, insospechado de kirchnerista, anunció que 1.500 locales comerciales cerraron en el macrocentro de la ciudad de Rosario. El secretario general de la UON, el compañero Donero, que también integra la lista de diputados nacionales, desde el 10 de diciembre del 2015 en Rosario y en Gran Rosario, cerraron 72 talleres metalúrgicos, entre 5 y 10 trabajadores, entre 5 y 10 trabajadores cada uno. Rosario tiene el 10,1% de desocupación, es el tercer aglomerado urbano con mayor índice de desocupación. Entonces, en esta provincia, en donde el que no tiene trabajo no lo consigue, en donde el que tiene trabajo no llega a fin de mes, en donde el comerciante tiene que cerrar sus puertas porque no puede pagar las tarifas, en donde los industriales están complicados porque venden menos y porque además tienen que soportar importaciones de bienes a precios casi de dumping. Patricia lo puede comentar mucho mejor, en ningún país de América Latina existe el modelo de sindicato único. Que te permite, sindicato único por rama, que te permite defender claramente a los trabajadores. Siempre los trabajadores están más debilitados. Eso fue lo que distinguió a la Argentina. Eso fue lo que le dio a la Argentina la clase media que tiene, de la cual estamos orgullosos. Bueno, compañeras y compañeros, este gobierno no quiere clase media. Este gobierno no quiere industria. Este gobierno, cuando decimos que quiere volver a los 90, no quiere volver a 1990, quiere volver a 1890, donde la Argentina sea solamente un productor de materia prima. Un productor con un commodity principal, en este caso la soja, y el resto veamos cómo se la arregla. Ningún país del mundo con 40 millones de habitantes creció con igualdad y con equidad y con inclusión si no es con el desarrollo de una industria. No toma ninguna política a favor de la industria. No hay ninguna defensa del modelo industrial de la Argentina. Que un modelo industrial que necesita protección, que tiene falencias, todo que sí, pero ciertamente sin una industria fuerte nosotros no vamos a crecer nunca en la Argentina. Y yo estoy convencido que nosotros interpretamos o tratamos de interpretar estas cosas que acabo de decir en el medio de la campaña electoral que nos permitió el triunfo en Las PASO. Y ahora transitamos otro camino de acá al 22 de octubre. Y ese camino tiene singularidades. La primera singularidad, compañeras y compañeros, que a todos aquellos que nos decían que nos íbamos a dividir, que no íbamos a estar juntos, que los votos de uno nos iban a sumar a los votos del otro, a todos esos agoreros le damos una mala noticia. El peronismo está unido, el Frente Justicialista está unido.
Bien, amigos, después del acto encendido de Agustín Rossi, vamos a pasar al ámbito deportivo. El Club Atlético Huracán presentó en el marco de una cena a beneficio el plantel que participará en el torneo federal de básquetbol de esta temporada. Tenemos registro con el entrenador Pablo Columba y con Julián Sinos, uno de los integrantes del plantel verde-amarelo. Bueno, vino un contacto a través de mi representante. Y bueno, tuve una primera reunión con los dirigentes, armamos un proyectito, me explicaron la realidad del club, las condiciones económicas con las cuales afrontar la temporada y bueno, una vez que nos pusimos de acuerdo en lo deportivo, mi representante en lo económico, acá estamos, vamos a ver qué nos depara la temporada. ¿Cómo se están preparando? Ya empezaron la pretemporada, ya hay fecha confirmada para empezar el torneo federal. ¿Cómo se preparan? Hubo varias incorporaciones nuevas. Contar un poquito cómo se armó el equipo. Bueno, lo que te decía, todavía estamos terminando lo de cerrar el equipo, ya que tuvimos el inconveniente de la baja del pivot que habíamos elegido, que era Maximiliano Torino, que se resintió de una lesión que traía del tendón aquiliano, así que estamos a la búsqueda de un interno, que es uno de los puestos más difíciles de conseguir. Después vino Julián Sinos, que es un chico, un base, que viene de jugar de segundo base en el TNA. Los de aquí de la temporada pasada, que ustedes conocen, Borda, Nacho Gerbaudo, Zamudio, e incorporamos como una ficha que creemos que nos va a dar mucho, que es Germán André. Así que bueno, creo que estamos... Estamos en plena pretemporada, todavía es muy temprano para hacer ningún pronóstico de nada. El inicio de la liga ya está en el 13 de octubre. Lo que no sabemos todavía, aunque parezca mentira, son estas cosas que tiene no el club, no es cuestión del club, sino es una cuestión de la organización del torneo. No se sabe la forma todavía de disputa del torneo, así que también estamos a la espera de eso. Sí, se hablaba que estaba en dos zonas, norte-sur, y hay una división de la provincia de Santa Fe, donde están con Sunchales, si no me equivoco, y hay otros varios clubes que son divisiones de 7, eso es lo que yo tengo entendido. Sí, oficialmente no hay nada, hay rumores, hay muchos, pero no hay nada. Yo no puedo decir nada porque no tengo nada oficial. Por otro lado, se hablaba de que los 8 equipos santafesinos iban a jugar juntos, y esa iba a ser la zona para no sacar a los equipos de la provincia. Pero bueno, por ahora, en la dulce espera, digamos. El objetivo que tiene el club, que te pidió a vos como entrenador, y el objetivo que vos le implementás a tu equipo. Mira, no nos fijamos grandes objetivos. El objetivo de Máxima es el de siempre. A todos nos gusta ganar. Somos conscientes de las limitaciones económicas en el armado del equipo, pero estoy conforme con lo que hemos traído. Creo que son buenos jugadores, hay que potenciarlos, hay que trabajar. Hay un mix de jugadores con experiencia, con chicos muy jóvenes. Así que bueno, yo siempre digo que no hace falta prometer grandes cosas, ¿no? O sea, yo soy hincha de fútbol y hincha de Racing soy. Así que imagínate lo sufrido. Siempre creo que mi equipo salga campeón. No necesito que venga nadie a decirme este año vamos a salir. Las expectativas son muy buenas. Se formó un grupo excelente. Todavía no llegamos a completar el equipo, bueno, por la elección de Maxi, pero estamos con todas las pilas, con ganas de que empiece y metiéndole la pretemporada. ¿Y cómo van esos ejercicios? El objetivo que planteó el técnico dice que no tiene objetivos a largo plazo, sino ir partido a partido. ¿El de ustedes como grupo que se hablan? Sí, es lo mismo. A ver, somos el mismo grupo. El objetivo que lo tenemos es eso, el primer partido. Primero hacer una buena pretemporada para llegar bien al torneo. Y después de partido a partido ir viendo cómo nos va. Sabemos que de un principio no van a salir tan bien las cosas, puede que sí, puede que no, pero eso lo vamos a llevar con el transcurso de la temporada. ¿Algún amistoso antes que comience el torneo, que es el 13 de octubre? Dicen que sí, que capaz que la semana que viene o la otra vamos a armar. Eso nos va a servir mucho para saber dónde estamos parados y ahí ver qué mejorar o qué cambiar de lo que venimos haciendo. ¿Sentí que estás en tu mejor momento en el club o tenés algunos errores obvios, todos tienen para corregir? ¿Qué le podés brindar vos a este equipo de Central para que pueda avanzar en el federal? Sí, errores tenemos todos, no, nadie es perfecto. Pero bueno, hay que trabajar, gracias a Dios el profe sabe mucho, nos da muchas herramientas y bueno, hay que aprovechar eso para mejorar y bueno, intentar dar lo mejor al equipo. ¿Que Central no juegue el federal es una alegría o tristeza?
Y nosotros no somos, acá no lo sentimos tanto esa pica que tienen. Por ahí, cuando estaba por venir, decían que el clásico era lindo y ya te dan ganas de jugar ese clásico, pero bueno, ya está. Ahora, a pensar en nosotros, no contra quién jugamos y enfocarnos en eso. ¿De qué club venías vos? Y si te comentaron algo sobre la hinchada de Huracán, que es bravo. El técnico dice que viene de un club bravo, ¿vos? Yo vengo de Tiro Federal de Morteros, que era a linda hinchada, pero acá dijeron que es peor, que le gusta. Así que, bueno, bienvenido sea. Muy bien. Esta vez me voy a contener. Por esta vez, solo por esta vez, le digo a mi amigo Emanuel. Bueno. Ahí estamos con toda la actualidad y desde lo deportivo la presentación del plantel del Club Atlético Huracán para jugar el torneo federal, con muchas ambiciones y con muchas expectativas, porque han ido conformando una plantilla realmente interesante para lo que se puede esperar como rendimiento. Habrá que ver cómo queda finalmente. Hay muchas bajas. Nosotros sabemos lo de Central aquí, pero San Justino y varios equipos más han desistido del torneo federal y por lo menos en esta zona, así que habrá que ver definitivamente cómo se termina conformando. Lo dijo el técnico, no se sabe aún, no hay precisiones en cuanto al sistema, a la manera de disputa del torneo. Otro título: desde el mes de marzo se dicta en nuestra ciudad un curso de artes marciales Sipalkido. Tenemos nota con el entrenador Luis Rojas, aquí va. Bueno, la disciplina se llama Sipalkido, es un arte marcial milenario, tiene años, más de 3.000 años de antigüedad, que es una fusión de Corea con el Imperio Mongol. Se fueron perfeccionando las técnicas a través del tiempo hasta llegar a la actualidad, y son técnicas que se usan de defensa personal, que son muy aptas para la calle, sobre todo, y aparte es un deporte muy lindo para aprender a defenderse, para que nosotros podamos ir por la calle con más seguridad. Nosotros acá estamos dando clase a partir de marzo de este año con Juan Antonio, que es el director de la escuela, quinto dan, yo soy primer dan. Bueno, empezamos de a poquito con poquitos alumnos y vamos creciendo un poco más, ya con algunos otros alumnos más. Y casualmente tenemos una reunión para comunicar que, aparte de acá de dar en la Casa de la Cultura, vamos a ampliarnos más en un salón que nos prestaron, que está acá muy cerca, que es la unidad básica, para poder dar clase dos veces en la semana, de mañana y de tarde, sería el martes y el jueves. Nosotros habíamos planificado una reunión con papás de los chicos y con alguna gente grande también, porque esto es importante, se puede practicar de los 6, 7 años en adelante, no tiene límite de edad. Es un arte marcial que es muy simple, una vez que lo pensemos a conocer, es muy simple, con mucha técnica de defensa personal. Y es diferente, por ejemplo, a lo que sería el karate, el taekwondo, porque nosotros usamos justamente la defensa personal que se utiliza normalmente en la calle cuando andas caminando, que te quieren robar, poder hacer cesar la actitud del delincuente que te quiere robar, que te quiere pegar, que te pueden... Vamos a ser sinceros, acá en San Javier tenemos un índice de delincuencia que por ahí, si uno no lo sabe repeler para hacer los primeros movimiento para poder zafar de que nos roben o lo que sea. Por eso el arte marcial que nosotros estamos haciendo ahora es muy apto, ya te digo, para la calle, y nos va a servir para todos. Lo pueden practicar de los chicos, ya te digo, 7 años hasta los más viejitos. Bien, se adapta la enseñanza de acuerdo a la edad de cada uno. Bien. En la actualidad, entonces, desde marzo decías que se está dictando estos cursos aquí en San Javier. Así es, sí. Empezamos con 4 alumnos, actualmente tenemos alrededor de 20 alumnos, y yo invito a toda la gente que quiera sumarse para practicar Sipalki los días miércoles y viernes a partir de las 15 horas acá en Casa de la Cultura, los días lunes y jueves a las 17:30 horas también para chicos en Casa de la Cultura. Bien, amigos, vamos a cerrar también nuestro programa y lo que tiene que ver con lo deportivo. En este caso, Central San Javier, que en principio parecía que no iba a ingresar ni siquiera al torneo de la Liga Reconquistense, empezó a rearmar las fichas, a conseguir representatividad dirigencial en la subcomisión de básquetbol. Gustavo Favot, el Colo Favot, encabeza la subcomisión que a futuro manejará los destinos en Central del Deporte.
Y bueno, por lo pronto hoy se presentó al nuevo director técnico de Central, Gabriel Cuello. Decía que por lo pronto se va a apuntar a la formación de los más chicos, desde la U13 a la U19, pero también, esto yo lo conté en la radio, Central tiene expectativas, jugará el torneo de la Asociación Reconquistense, Jonathan Jorge, Titi Chávez, Ronald Blanche, Eloy Madrid, el chico Gonet y bueno, Osvaldo Tiesos, que finalmente se queda en Central para jugar la Reconquistense y para ir armando, tiene idea Central, entre sus objetivos, la de participar en el torneo Federativo C en este mismo año. Un tiempo de reorganización y de rearmado que ojalá se pueda plasmar en lo que hoy son expectativas. El nuevo técnico, Gabriel Cuyo. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento, muy linda experiencia, la primera vez por la zona, así que contento a encarar este desafío. Bueno, contanos un poco, ¿cómo se dio tu llegada aquí a Central? Bueno, mirá, yo trabajo hace muchos años en esto, estuve muchos años dirigiendo Federal en la parte sur, en lo que es el Club del Progreso de General Roca Río Negro, y bueno, aparte de cursos como entrenador y esas cosas, tengo contacto con Martín Piguín, que es un entrenador de acá de la zona, una gran persona, un gran amigo. Bueno, al enterarse que yo me había desvinculado del club donde estaba, me dijo que acá en San Javier había posibilidades, entonces bueno, me puso en contacto, seguramente les ha dado recomendaciones de parte de lo que yo hago. Así que bueno, pusimos contacto y acá estoy. ¿Qué es lo que te han pedido los dirigentes para tu trabajo aquí? La idea del proyecto es que calza mucho en realidad lo que yo hago, es potenciar el trabajo de inferiores, sobre todo las categorías más grandes de las inferiores. A mí me gusta trabajar mucho con ellos y proyectarlos hacia primera división. Y aparte, bueno, con la experiencia que tengo en primera división, trabajar que, bueno, este año se va a participar del federativo, así que, bueno, va a ser una buena experiencia para mí porque es una zona muy rica en lo que es el básquet. Y bueno, trataremos de hacer un vínculo entre lo que son las inferiores con la primera para poder proyectar año a año a los más chicos. La idea un poco es el torneo, el federativo, afrontarlo con jugadores locales y traer algunos refuerzos. Sí, lo que estaban hablando es, bueno, primero tengo que hacer la evaluación del equipo que tenemos, ellos ya lo saben, lo conocen, porque los chicos de acá hace tiempo están jugando, pero para ver puntualmente qué es lo que se necesita para reforzar el equipo, pero sí, sería un 80% de los chicos de acá, un par de refuerzos como para que el equipo sea competitivo. ¿Cómo te gusta plantear cada partido de acuerdo al rival o tenés algún estilo específico de juego? Sí, bueno, primero un estilo propio como lo tienen todos. A mí me gusta muchísimo el juego dinámico. El que juega al básquet en mis equipos tiene que volar, corren y corren. Toma de decisiones, trabajo mucho desde las inferiores hasta primera división en la toma de decisiones. Es muy importante, sobre todo en las inferiores, en la formación de los chicos de poder tomar decisiones. Defensa, una defensa que primero se hace sólida en la parte de atrás, para bueno, no arriesgar más de lo necesario, pero una vez que ya está cómodo con eso, sí, empezar a correr desde toda la cancha. Y lo que respecta a los rivales, bueno, si los conoces previamente, mejor. Y si no, me gusta mucho en la lectura de juego ver dónde están las ventajas y las desventajas y bueno, y apuntar sobre eso. Eso es clave, ¿no? El tema de los chicos, ¿no? Enseñarle la posición, los sistemas defensivos para cuando lleguen a primera se hace un poco más fácil, algo que aquí realmente hacía falta. Sí, es un proceso, o sea, cada categoría está dividida por edades y hay que respetarlas, hay que respetar el desarrollo tanto evolutivo, el crecimiento del chico, como lo que es el desarrollo técnico-táctico también, que corresponde a cada edad. Los más chicos se dedican a cuestiones técnicas básicas y los más grandes ya, bueno, empiezan a ser más complejos en las cuestiones tácticas porque bueno, las defensas se hacen más complejas, los ataques se hacen más complejos, pero bueno, la idea es ir llevándolos de a poco para que cuando sigan a primera división ya tengan todo ese bagaje de conocimientos. Bueno, ahí estaba la presentación en sociedad del nuevo técnico de Central San Javier, Gabriel Cuello, un hombre con una vasta experiencia
lógicamente viene refrendado por la recomendación de, ¿se acuerda? El ex, entre otros, ¿no? El ex técnico de Central, Piguín, pero la verdad que un hombre, un joven, un técnico joven, preparado, y que bueno, le vendrá bien a las, en principio a las categorías formativas desde U13 a U19, con la mira puesta en la posibilidad de la Liga Reconquistense y luego del torneo federativo C, que también está como un objetivo probable en el futuro de Central. Eso se analizará en los próximos días seguramente. Bueno, una jornada con mucho trabajo, como dijimos, hemos estado realizando coberturas con la boxeadora Emilia Cellini y también con la entrega de aportes del senador Baucero, como así también la entrega de premios del sorteo anual del Rotary Club. Todo esto usted lo tendrá a través de nuestra pantalla a lo largo justamente de toda la semana. Anticipo en imágenes de la entrega de aportes, como lo hace habitualmente el senador José Ramón Baucero. Ahí están, a modo de anticipo, lo que ha sido ya parte del trabajo del equipo de Gigacom Televisión. Estamos llegando al final de esta entrega. Como siempre, el profundo agradecimiento por habernos acompañado y puntualmente, claro, el próximo jueves en este horario aquí estaremos. Sepa que estamos trabajando fuertemente para brindarles el fútbol cuando sea ya codificado, para entregarles fútbol en calidad High Definition, con una gama y un paquete de canales también, como para complementar esta idea casi que obligatoriamente se tiene que tomar, una decisión que tienen que tomar los directivos de los cable operadores en virtud de los cambios que ha sufrido la estructura del fútbol de la República Argentina. Y no del fútbol, de las televisaciones, de los acontecimientos deportivos en general. Nos estamos yendo, como siempre, un gran placer. Y ya sabe, el jueves que viene nos encontramos. Hasta cada momento, gracias mil. Chau, chau. Producción de Gigacom.